Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, a quien siempre nos alteres. Que canten de alegría las naciones, que riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, a quien siempre nos alteres. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos al Señor, a quien siempre nos alteres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, a quien siempre nos alteres. Cantemos hoy a los ángeles, custodios nuestros y hermanos, y van a subir en pos. Siempre la paz del Padre, que nos ampara benigno y lucha contra el maligno en las batallas de Dios. Oh Espíritus inmortales, tenéis por Reina María, soy suya letanía, suena amada en el Dios, por vuestro medio nos llega. Dones y gracias del cielo, la fe, la luz, el consuelo, la paz y la inspiración. Eres como el ejército, mi unidad en batalla, vuestra asistencia no falla, contra la insignia infernal. Si eres guardias y amigos de nuestra noche y los celos, seréis nuestros compañeros en la patria celestial. La gloria de Dios que ha creado ejército tan prolijo, creador y sumiso al Hijo, su Rey y su plenitud, y que al Espíritu Santo, terrenos y celestiales, le rindan universales tributos de gratitud. Amén. El Señor enviará a su ángel contigo y dará éxito a tu empresa. Oh Dios, tú eres Dios, por ti madrugó y
está sedienta de ti. Vale más que la vida de alabar a mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el pecho me acuerdo de ti y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor enviará a su ángel contigo y dará éxito a tu empresa. Bendito sea Dios que envió a su ángel y libró a sus siervos que en él confiaron. Con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Ríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y heladas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto termina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzando con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga a Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzando con himnos por los siglos. Ven y
aclamado y glorioso y ensalzado por los siglos. Bendito sea Dios que envió a su ángel y dijo a sus siervos en él confiar. Alabad al Señor todos sus ángeles, alabando todos sus ejércitos. Espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Deje toda la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor todos sus ángeles, alabadlo todos. Del libro del Éxodo. Voy a enviar un ángel delante de ti para que te cuide en el camino y te conduzca al lugar que te ha preparado, que te he preparado. Pórtate bien en su presencia y obedécelo. Ángeles tañeré para ti, Dios mío. Delante de los ángeles tañeré para ti, Dios mío. Y daré gracias a tu nombre. Tañeré para ti, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Delante de los ángeles tañeré para ti, Dios mío. Todos los ángeles. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres,
Adoremos, hermanos, al Señor, ante quien los ángeles se postran, y supliquémosle que mande a estos servidores de su reino para que nos ayuden en nuestro camino. Digamos, bendecida al Señor todos sus ángeles. Tú, Señor, que has dado órdenes a tus ángeles para que nos guarden en nuestros caminos, condúcenos hoy por tus sendas y no permitas que caigamos en el pecado. Bendecida al Señor todos sus ángeles. Haz que te busquemos a ti en todo lo que hagamos y seamos así semejantes a los ángeles que están viendo siempre tu rostro. Bendecida al Señor todos sus ángeles. Concédenos, Señor, la pureza del alma y la castidad del cuerpo, para que seamos como tus ángeles en el cielo. Bendecida al Señor todos sus ángeles. Manda, Señor, en ayuda de tu pueblo al gran arcángel Miguel, para que nos sintamos protegidos en nuestras luchas contra Satanás y sus ángeles. Bendecida al Señor todos sus ángeles. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Padre misericordioso, que en tu providencia inefable te has dignado enviar para nuestra guarda a tus santos ángeles, concede a quienes te suplican ser siempre defendidos por su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Thank you.
bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Señor conmigo. Día y noche pienso que tú estás en mí. Si anochece el camino, ¿cuántos ángeles, Señor, conmigo? A luchar confío en ti. Pienso que tú estás en mí. Día y noche, a tus ángeles, Señor, conmigo. Día y noche, pienso que tú estás en mí. Si camino entre los hombres, a tus ángeles, Señor, conmigo, al servirme cada día, pienso que tú estás en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas, a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial señora Santa María de Guadalupe. Hoy celebramos a los santos ángeles custodios. La vocación de los ángeles consiste, primero que nada, en contemplar al Señor en el cielo y alabarlo sin cesar. Pero de acuerdo con la Sagrada Escritura, el Señor les ha encargado presentarse ante los hombres en una forma fraternal. Esto es lo que recordamos, mis hermanos, al festejar a los santos ángeles custodios o ángeles de la guarda. ¿Quién de nosotros no recuerda con tanto cariño, con tanto amor, a nuestra madre que nos enseñaba desde pequeñitos a ponernos bajo el cuidado del santo ángel de la guarda? Todos hemos aprendido esta hermosa oración. Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, porque me perdería. Bendigamos al Señor, glorifiquémosle. Unidos a nuestra Madre Santísima, a nuestra muchachita Santa María de Guadalupe, y unidos a los santos ángeles, démosle la gloria al Dios uno y trino. Y como todos los días, esta Santa Misa la ofrecemos por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos. Hoy muy especialmente queremos orar por dos hermanos sacerdotes que cumplen años, el Padre Jorge y el Padre Miguel. Felicidades, que Dios les bendiga, que la Virgen los proteja. ¿Eh?
Y también nos da gusto que esté con nosotros el padre Jairo Enrique Arévalo González, que con un grupo de peregrinos de Colombia han venido hoy a visitar a la Señora del Cielo. Bienvenidos, padre Jairo, párroco de Nuestra Señora de la Guadalupe, de la parroquia de la Señora de Guadalupe en Chía. Qué bueno que estén aquí con nosotros, buena ocasión para orar por nuestros hermanos de Colombia, particularmente de esta diócesis de Zipaquirá y de la parroquia de Chía, a la Madre de América. Y ahora nos preparamos, nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios, reconociéndonos todos pecadores. Con humildad y sencillez, digámosle al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos. Que reúnes a tus hijos dispersos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Padre nuestro, que tu admirable providencia envías a tus santos ángeles para custodiarnos, concédenos contar siempre con su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Baruch. Reconocemos que el Señor, Dios nuestro, es justo y todos nosotros, los habitantes de Judea y de Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes, profetas y padres, nos sentimos hoy llenos de vergüenza, porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso. Lo hemos desobedecido y no hemos escuchado su voz ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio. Desde el día en que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios y nos hemos obstinado en no escuchar su voz. Por eso han caído ahora sobre nosotros las desgracias y la maldición que el Señor anunció por medio de Moisés, su siervo, el día en que sacó de Egipto a nuestros padres para darnos una tierra que emana leche y miel. No hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios, conforme a las palabras de los profetas que nos ha enviado, y todos nosotros, siguiendo las inclinaciones de nuestro perverso corazón, hemos adorado a dioses extraños y hemos hecho lo que el Señor nuestro Dios reprueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido
partido a Jerusalén en ruinas. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña, y la carne de tus fieles a los animales feroces. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás enojado y arderá como fuego tu ira? Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos.
Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este, en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, celebramos pues hoy la fiesta de los santos ángeles custodios. La Sagrada Escritura nos habla de estos seres que Dios envía como mensajeros y sobre todo como amigos de los hombres. Celebrémoslos con alegría y con gozo, mis hermanos, porque celebrándolos a ellos, celebramos a Dios que acompaña nuestro camino y vela por nosotros. El culto a los ángeles, particularmente de los ángeles custodios, surgió en España en el siglo XVI. El Papa Pablo V, en 1608, extendió su culto a la Iglesia Universal. Y en nuestros tiempos, mis amados hermanos, seguramente todos tenemos a la mano en casa y estudiamos el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí se afirma que Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Si tienen su catecismo, vean ahí de los números 331 a 336. Los ángeles, dice el catecismo, le pertenecen. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Toda la vida de la Iglesia se beneficia de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Y cita el Catecismo los textos bíblicos referentes a la liberación de los apóstoles Pedro y Juan, la intervención de Felipe en el caso de Etiopía, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, la de Pedro en casa del centurión Cornelio, la segunda liberación de Pedro, esta vez de las manos de Herodes Agripa, y la custodia y protección de Pablo y todos los acompañantes en el barco que le conduce prisionero a Roma. Y en la liturgia, mis amados hermanos, la Iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios tres veces santo. Invoca su asistencia y celebra más particularmente la memoria de ciertos ángeles, arcángeles. Los acabamos de celebrar el pasado 29 de septiembre. San Miguel, San Gabriel, San Rafael y ahora los ángeles custodios. Efectivamente, un somero recorrido por los textos litúrgicos, por los textos eucarísticos, sacramentales, vamos a constatar, mis amados hermanos, abundantemente el papel de los ángeles en la vida de la Iglesia a la luz de la praxis litúrgica de todos los tiempos. Rara es la página litúrgica donde no se haga referencia expresa o alusión a los mismos. Así pues, mis amados hermanos y hermanas, desde la infancia a la muerte, la vida humana está rodeada
de su custodia y de su intercesión. Y citando a San Basilio, él afirma: cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Esta mañana, los que hemos orado ya con la liturgia de las horas, en el oficio de lecturas, se nos propone precisamente un fragmento de uno de los sermones de San Bernardo Abad, sobre el Salmo 90. Señor, ¿qué es el hombre para que te ocupes de él? Para que ninguno de los seres celestiales deje de tomar parte en esta solicitud por nosotros. Envías a los espíritus bienaventurados para que nos sirvan y nos ayuden. Los constituyes nuestros guardianes, mandas que sean nuestros ayos. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Estas palabras deben inspirarte, hermano, una gran reverencia por la presencia de los ángeles, devoción por su benevolencia, confianza por su custodia. Porque ellos están presentes junto a ti y lo están para tu bien. Están presentes para protegerte. Lo están en beneficio tuyo. Debemos estarles agradecidos, puesto que cumplen con tanto amor esta orden y nos ayudan en nuestras necesidades que son tan grandes. Mis amados hermanos, correspondamos a su amor, honrémoslos cuanto podamos y según debemos. Sin embargo, no olvidemos que todo nuestro amor, todo nuestro honor ha de tener por objeto aquel de quien procede todo, tanto para ellos como para nosotros, gracias al cual podemos amar y honrar, ser amados y honrados, Jesucristo nuestro Señor, este arraigadísimo Dios por quien se vive, creador de las personas, dueño del cerca y del junto, Señor del cielo y de la tierra, que nos trajo precisamente nuestra niña y muchachita, Santa María de Guadalupe. En Cristo Jesús, mis amados hermanos, amemos con verdadero afecto a sus ángeles, pensando que un día hemos de participar con ellos de la misma herencia y que mientras llega ese día, el Padre los ha puesto junto a nosotros a manera de tutores y administradores, y viviremos así a la sombra del Omnipotente. Miren, mis hermanos, también Francisco de Asís, que celebraremos el próximo domingo, como nos cuenta su biógrafo Tomás de Celano, él decía, veneraba con grandísimo afecto a los ángeles que permanecen junto a nosotros en la lucha y en nuestra compañía. Caminan en medio de las sombras de la muerte. Y los tales, decía Francisco, debemos siempre reverenciar como compañeros nuestros, a ellos invocar como nuestros custodios. Enseñaba Francisco a no ofender su presencia y a no hacer ante ellos lo que no se haría ante los hombres. Pues bien, mis amados hermanos, a la luz del Evangelio que hemos proclamado, pidámosle a nuestra Señora, nuestra muchachita que está con nosotros, que camina a nuestro lado también como un ángel protector, pidámosle al Señor Jesús que nos hagamos como niños. Hacerse como niños es cambiar de actitud, convertirse, ser sencillos, de corazón abiertos. No demasiado calculadores ni llenos de sí mismos, sino convencidos de que no podemos nada por nuestras solas fuerzas y necesitamos de Dios. Y Dios se hace presente precisamente a través de nuestro santo ángel custodio. Por insignificantes que nos veamos a nosotros mismos, somos, mis amados hermanos, alguien ante los ojos de Dios, por eso se preocupa por nosotros, está al pendiente nuestro. Por eso el Padre Celestial en su providencia hace casi 500 años
le pidió a la Señora del Cielo que viniera con nosotros y ella camina a nuestro lado. Por insignificantes que veamos algunas personas de las que nos rodean, mis hermanos, no olvidemos, tienen toda la dignidad de hijos de Dios. Y debe revestir importancia a nuestros ojos. Su Padre del Cielo, dice Jesús en el Evangelio, no quiere que se pierda ni uno de esos pequeños. Cristo Jesús vino pues como el siervo, no como el triunfador. No vino a ser servido, sino a servir. Nos enseñó a buscar no los primeros puestos, los primeros lugares. Nos enseñó a ser sencillos de corazón, a ser humildes. Y hoy pidámosle, hoy es viernes primero. Aquí está la escuela de enfermería y muchos que suelen tener esta devoción de los viernes primeros. Que le pidamos al Señor que nos dé un corazón humilde, sencillo como el suyo, que nos encienda en el fuego de su amor y que nos haga dóciles y atentos a escuchar la inspiración, la voz de nuestros ángeles custodios, para que obedezcamos al Señor como escuchamos en la primera lectura de Baruch, para que no nos obstinemos en no escuchar su voz, para que solo a Él le adoremos y le reconozcamos como único Señor. Pues pensando y meditando en esto, sigamos nuestra Eucaristía. Nos ponemos en pie. Como pueblo sacerdotal, presentemos a Dios las necesidades de todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo: Padre bueno, escucha nuestra oración. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que los fieles acojan cada día con más gozo la buena nueva del Evangelio, oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones, oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que los enfermos y los que viven alejados de su familia encuentren una mano bondadosa que se preocupe por ellos, oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que desean, oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que en el día de que ahora iniciamos, Dios nos dé sabiduría para comprender y elocuencia para hablar. Oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que Dios ordene a sus ángeles que nos guarden de nuestros caminos. Oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que el Señor bendiga, Él siga bendiciendo el ministerio de nuestros hermanos, los padres Miguel y Jorge, y del padre Jairo Enrique, y de su comunidad parroquial Chía en Colombia. Para que el Señor les conceda los bienes que necesitan y desean. Oremos. Padre bueno, escucha, Dios y Salvador nuestro, las oraciones de tu pueblo y atiende con bondad nuestras peticiones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Te ofrecemos, Padre.
Para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance de nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en honor de tus santos ángeles y concede benigno que por su continua protección nos veamos libres de los peligros presentes y lleguemos felizmente a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y no cesar de alabarte celebrando a tus ángeles y arcángeles, ya que el honor que les tributamos redunda en tu gloria y proclama tu grandeza. Pues es digna de admiración la criatura angélica, lo es inmensamente más aquel que la creó, por Cristo Señor nuestro. Por él adoran tu majestad a todos los ángeles, y nosotros a una con ellos te adoramos llenos de júbilo cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Dios te bendiga. Leo, Dios te bendiga. La paz sea contigo. Y con tu espíritu. La paz sea contigo. Jorge, felicidades. Dios te cuide. Gracias. Felicidades, ¿eh? Gracias. Padre Jairo, bienvenido a su lugar. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hermanos, este es Jesús, nuestro camino, verdad y vida, a quien nos trajo la morenita del Tepeyac hace casi 500 años. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastarán para sanarme.
Oremos. A quienes te dignas alimentar para la vida eterna con tan gran sacramento, guíanos, Señor, por el camino de la salvación y de la paz bajo la custodia de los ángeles, por Jesucristo nuestro Señor. Los bendigo a todos mis amados hermanos y hermanas, pero muy especialmente a nuestros hermanos ancianos y enfermos que con tanto trabajo, con tanto esfuerzo han venido a visitar a nuestra preciosa niña y celestial señora, nuestra muchachita Guadalupe. Bendigo a los niños, ténganlos con ustedes, abrácenlos. Los han venido a presentar a la Virgencita, que reciban esta bendición especial. Bendigo sus imágenes, sus objetos de verdadera devoción. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Envía, Padre amoroso, tu bendición sobre nuestros hermanos ancianos y enfermos. Y al escalar profundamente en su corazón las dulces palabras de la Señora del Cielo, que nada te espante ni te preocupe. No estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre. Envía, Padre amoroso, tu bendición sobre estos niños y hazlos crecer con salud de alma y cuerpo, para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe lleguen a ser dignos cristianos. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos, para que no recuerden siempre tu protección y tu bondad, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día todos y un excelente regreso a sus hogares.